disertación inaugural de este doctorado es como un sueño cumplido. Hace unos 10 años la universidad, bueno, hace más, pero empezó a fortalecer todos sus procesos de investigación, empezó a vincular más profesores de tiempo completo con doctorado, y consolidó su facultad de ciencias sociales. También habíamos decidido que no íbamos a tener muchos doctorados, pero que sí queríamos por lo menos que cada una de las facultades tuviera un doctorado, y la facultad emprendió esta labor con mucho juicio, y realmente el resultado es una tarea, es el fruto de una tarea colectiva, de una discusión muy ardua, de integrar distintas visiones. Entonces yo creo que el doctorado realmente es maravilloso, porque allí van a poder llegar investigadores e inquietos por desarrollar preguntas, por contestarse cosas, por investigar cuestiones de la sociedad y que respondan a problemas de la sociedad de muy distintas áreas. Y el trabajo que han hecho los profesores, el trabajo que han hecho los directores, el trabajo que ha hecho el decano, han sido muy interesantes, porque en este momento pues estamos presentando un doctorado del que nos sentimos muy orgullosos. Sobre nuestros retos, somos conscientes de estar iniciando labores en uno de los momentos más paradójicos para las universidades en el mundo. De un lado, es absolutamente urgente mejorar nuestro entendimiento de los problemas sociales, porque ya no solo está en juego el mejoramiento de nuestra vida en sociedad, sino la posibilidad real de continuar como especie, porque como especie nos estamos enfrentando a retos descomunales, como el que en un reciente documento de la Oxford Martin School se denomina la tormenta perfecta, por las tensiones entre el uso del agua, la generación de energía, la producción de alimentos y el cambio climático. Frente a este tipo de retos, las grandes preguntas no están limitadas a áreas como la ingeniería, porque desde allí los avances tecnológicos parecieran estar respondiendo rápidamente. Por el contrario, las grandes y urgentes preguntas están más enfocadas en cómo solucionar nuestras limitadas capacidades de acción colectiva, de impulso a la voluntad política que nos permita construir acuerdos para la supervivencia de la especie humana. Sin embargo, en este momento, cuando las universidades y particularmente la investigación de problemas sociales es más necesaria que nunca, estamos en medio de uno de los años más desalentadores para la educación superior en el mundo. No dejan de ser sorprendentes noticias como que un 25% de las universidades británicas cerraron el último año en déficit, o que la histórica Universidad de Cambridge terminó con 30 millones de libras en rojo. Desde Estados Unidos tampoco llegan noticias creíbles hace tan solo 10 años, como la actual tendencia creciente de cierre de programas presenciales de MBA o el aumento de estudiantes que se niegan a endeudarse para ir a la universidad. Ni siquiera el sistema alemán, público, de calidad y bien financiado, ha estado exento de malas noticias, particularmente por la primera reducción del presupuesto para investigación en más de 15 años. Para solo referirnos a los que podrían ser los tres sistemas universitarios más prestigiosos del planeta. Frente a este panorama, el doctorado en estudios sociales, con su vocación verdaderamente interdisciplinaria, no solo es una apuesta académicamente interesante, sino socialmente urgente. Finalmente, en cuanto a nuestras metas, particularmente frente a las problemáticas colombianas, estamos convencidos de que haremos importantes contribuciones con impacto en la paz entre nosotros y con nuestros países vecinos, así como en la reflexión profunda sobre nuestra identidad, nuestra memoria y nuestro futuro. Muchas gracias. El Renacimiento Europeo, en verdad, fue una apertura de unos al otro. Leyendo al Kindi, a Ibn Sina, a Abu Mazar, así es posible Leonardo da Vinci. Marsilio Ficino y Botticelli. Marsilio Ficino le escribe una carta a Medici, Medici comisiona un cuadro a Botticelli, Botticelli pinta un cuadro muy bonito llamado La Primavera, y ahí está Venus en el centro, y vienen los vientos del este, y al final está
Marta y todo el mundo cree que Botticelli está pintando cuerpos de manera figurativa, al estilo grecorromano, pero no. Botticelli está pintando astros, está navegando. El viento viene, Venus es Venus. Y Venus se mueve y está en el centro para evitar que llegue Marte. Este cuadro era una parte de la educación del príncipe en los valores republicanos. Y el mensaje es muy simple. Si quieres gobernar bien, cultiva a Venus, el amor, el placer, y evita a Marte, evita la guerra. Eso es la primavera. Lo sabía Botticelli, parece que los colombianos no. Tal parece que al final la respuesta a nuestra cuestión inicial acerca de las imágenes y la apoteosis de la guerra y el nuevo problema del mal dependen de nada más que un gesto, un movimiento de danza, un filme, un poema o un darse la mano. Gracias.